Podemos se ha juntado en Zarauz para reunir a toda su militancia de cara a construir el rumbo que tenemos que abordar de cara al 2023. Nos hemos juntado muchas y muchos con el espíritu de aportar las herramientas y las respuestas ante las necesidades que la organización tiene. En resumidas cuentas, lo que se ha planteado es la necesidad de que nuestra militancia se forme más, que fortalezcamos aquellos lugares estratégicos, que aquellas buenas experiencias colectivas que se han generado en ciertos municipios se trasladen a otros. Jendea juntatzen dela hemen, hitz egiteko eta ideiak berriak emateko, eta hori positiboa da. La organización es básico para hacer partido, que es lo que creo que necesitamos, hacer partido y desde luego conocer la actividad institucional para que todo el trabajo de los círculos llegue a las instituciones, que es básicamente es lo que pretendemos, ¿no? Que nuestro trabajo de los círculos llegue a las instituciones y poder sacar adelante nuestras propuestas y nuestro programa electoral. A mí me parece que este tipo de reuniones y formación política va a dar va a solucionar todos esos problemas para las próximas elecciones y luego para la solución de las dudas o situaciones que tenga la gente que pueda venir y sepa resolver los problemas que les traen los ciudadanos o quien fuera. En el grupo de derechos sociales, derechos humanos, vivienda y género, fundamentalmente lo que hemos hablado es que debemos de cambiar el modelo de las residencias. La cuestión de los cuidados es una cuestión central en el feminismo desde hace mucho tiempo y pensamos que la cuestión de los cuidados llevado a las residencias debe ser uno de los aspectos más importantes que debemos de trabajar. También el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que se ha visto en la pandemia, fundamentalmente en colectivos vulnerables y en la juventud. Aumentar el parque público de vivienda es un aspecto esencial si queremos avanzar en las políticas. También consideramos que los servicios sociales deben de ser, de una vez, un pilar fundamental dentro del Estado y, por lo tanto, a nivel municipal, los servicios sociales de base tienen un papel muy importante para poder llegar a todas esas personas que la pandemia ha dejado atrás. Creo que estamos viviendo un momento con toda esta situación de mucha incertidumbre, esto para la gente, para todo el mundo, pero también para la gente joven como yo, es un momento de mucha incertidumbre a muchos niveles, ¿no? Y creo que a nivel público se tienen que empezar a mover y a instaurar políticas que nos ayuden no solo a salir de esta situación, sino a volver a recuperar ciertas certezas a nivel de vivienda, a nivel laboral, muchas certezas que nos ayuden a ver un poco la luz al final del túnel. Bueno, pues hemos hablado sobre todo de la pandemia, de las políticas sociales, y hemos hablado sobre todo también pues desde la visión feminista, ¿no? Que la posición del partido tiene que ser muy clara, o sea, tiene que ser apostar por la educación pública laica universal, que es lo que nos hace a todas iguales, y es lo que nos va a hacer pensar, lo que nos va a hacer ser mejores personas, lo que nos vamos a crecer en igualdad, hombres y mujeres, y es lo que nos va a salvar. Pues yo creo que la pandemia ha significado un riesgo tremendo de que la desigualdad ya existente se incremente, ¿no? Con la precarización de los empleos, con lo que mucha gente ha perdido muchísimas cosas y también el estrés que inclusive a nivel mental ha supuesto la situación, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un punto que puede ser tremendamente importante para determinar hacia dónde queremos llevar el proyecto de nación que estamos intentando, que queremos construir entre todos, ¿no? Tenemos que apostar por hacer algo para cambiar el modelo de sociedad que tenemos, ¿no? Hacerlo más incluyente en todos los aspectos y desde luego también intentar visibilizar a las personas que en el día a día han estado trabajando para sacarnos adelante, ¿no? Hay una cantidad muy limitada de recursos que tenemos que, ante los desafíos actuales, apostar por incrementarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay desafíos importantes que tenemos que seguir. Bueno, pues ari ginen pixka bat aztertzen pandemiak zenolako eragin izan dituen pues adineko jendearengan, aurrengan, gazteengan, eta orain aztertzen ari ginen pues hori osasun, bueno, osakidetzan jasotzen dugun arretatik, esa lehen arretan dauden utxuneak eta beharra. Que a nivel de derechos humanos estamos hablando de una pandemia mundial y por lo tanto la respuesta debe ser mundial. Nadie puede quedar atrás si queremos superar la pandemia.
políticas municipales a veces pueden parecer a simple vista cuestiones pequeñas, cuestiones líneas, pero yo creo que al final es política que se ve en el día a día, que soluciona las cosas pequeñas, pero que en el fondo tienen que ver mucho con nuestras familias, con nuestros barrios, y que de alguna manera hacen que el rumbo de la política que va más allá cambie. Guk ulertzen dugu gu kaletik jaio ginela, eta orduan gure muina kalea da. Horregatik herriko politika dira hain importanteak guretzako. Egin behar deguna da lan bat nun jendeari posible diogu esan nola posible ditu bere gauza guregana etorri, nola posible ditu bere kezka kalera eraman, gurekin konpartitu edo beste mugimenduekin konpartitu. Las realidades en distintos municipios son muy distintas. Hay veces que convivimos con ayuntamientos que llevan muchísimos años en los que prácticamente la oposición la tiene silenciada y tiene un cortijo, que en ese caso lo que hay que hacer es movilizar, activar la oposición, liderarla y marcar agenda. Hace falta mucho trabajo, una negociación, una escucha activa a la ciudadanía y el poder trasladar esas necesidades al ayuntamiento. El principal problema a nivel municipal es cómo acercar a la gente a la política, ¿no? Pero ya que hay una desafección. Y entonces, bueno, nuestra principal tema de conversación ha sido cómo movilizar esa participación, volver que la gente sienta que es útil cuando participa en política y poder llegar y acercarnos a la ciudadanía y trasladar sus problemas a las instituciones. Ahora también decíamos que tenemos que volver igual al año 15, a salir a la calle con una marcha, con un ánimo que teníamos entonces. Entré en Podemos porque estaba desengañada de toda la política de este país, totalmente. En realidad te vas acomodando a un sistema en el que vas buscando tus herramientas para poder intentar incidir e ir cambiando las cosas dentro de tu municipio. A veces es simplemente canalizar la demanda de una asociación, de una persona o de cuestiones que palpas cuando estás en el parque con tus hijos, pero llevarlas a la política institucional para mejorar la vida de la gente. Ni emakume guztiei esango nien, emakumeak oso importantea garela. Emakumeak hemen gaudela mundua aldatzeko eta politika aldatzeko. Gu badakigulako oso ondo ze politika behar ditugula eta ze politika ez. Eta hemen aldaketa bat egon behar dela eta gu aldaketa hori emateko hemen gaude. Podemos etorkizunean instituzioetan eta kaleetan egongo da, eta gainera aldaketak sortzeko eta egiteko trebezia izango du. Gako ideia azken batean da eredu aldaketa baten aurrean gaudela eta pandemia gainera mai gainean jarri dugu ez eredua aldatu barrela, zaintza eredua, ekonomia eredua, individualismotik kolektibitatera zizuli behar gara eta gainea herritarrak kolektibitate horretan ezi behar ditugula, ez? Globalizazioak irakatsi dugu individualismoki pentsatu behar dugula, baina gizarte bezala aurrera egiteko kolektibitatean pentsatu behar dugu. Eta uste dugu kooperatibismoan landu behar dela baitare kooperatibismoaren bitarte zerbait kolektibitatea zaintzen delako eta sustatzen delako. Mugikortasunaren erronka hor dakago ere bai, mugikortasunak ikaragarriko aztarna ekologikoa daka, argi dago, CO2 isuriak mugikortasunarekin lotuta daude, batez ere hegazkinak eta denbora guztian lan egiteko, bizitzeko eta aisialdiarako kotxea hartzeko ohituragatik, ez? Eta hor baitare eredua erabat aldatu behar dugu, goitik behera, eta hurbiltasunera etorri behar dugu. Hemos hablado de economía, de la robotización del mundo laboral, de las residencias de ancianos, del modelo de transición que tenemos que hacer para desinstitucionalizar los cuidados de las ancianas y ancianos que están metidos en residencias, y eso hay que hacer un modelo de transición, ¿no? Hacia un nuevo modelo.
que hay que estar vigilantes, que hay que crear comisiones de vigilancia en el Parlamento y en las instituciones para que eso se haga de una manera que se vaya desprivatizando. Creo que Podemos es el partido que mira por la gente, no mira por las grandes empresas ni por... Mira en que vayamos a un futuro en que nosotros seamos los protagonistas, que no puede ser de otra manera. Creo que los demás partidos no lo hacen. Yo, mi idea de los cuidados es que los cuidados sean que cada uno elija cómo quiere ser cuidado. O sea, no puede ser que digan una residencia de 15 personas es lo mejor. Sí, para esas 15 personas igual sí, pero yo igual quiero que me cuiden en mi casa. O quiero que en mi casa vengan otras 3 personas y entre los 4 nos cuidemos. Quiero que eso sea lo... Volviendo a lo mismo, que las políticas sean el centro de las personas y que nosotros miremos unos por los otros y nos apoyemos. Escuchar a los demás siempre te enriquece personalmente y políticamente. Hemos visto que bajar al suelo, bajar a la realidad, a las propuestas, no es tan fácil como pueda parecer. Y estoy aprendiendo, que es donde lo que se hace en estos espacios, aprendiendo y copiando buenas ideas. Yo lo que he propuesto es eso, de que en los municipios hagan un tipo de actividades o ludoteca, pues para que, por ejemplo, en invierno, que los chavales, joder, es que está lloviendo y tal, tengan una alternativa de juntarse con los amigos, juegos de mesa, por la juventud más que nada, y porque, oye, al final son ellos los que tienen que seguir luego peleando. Alderdi bat ez da bakarrik militantetan gantzen, militanteak ikaragarri garrantzen dutean, baina militanten lan ere bada sare horiek eratzea, ez? Beren eguneroko bizitzan, beren esperientziak partekatzen dituzten pertsonekin ere bai saretze hori egin behar da, eta hori da azken baten alderdi bat indartsu egiten duna, ez? Saretze horretan oinarriak ezartzen direlako. La realidad nos ha dado una bofetada durísima, donde nos ha vuelto a poner encima de la mesa que la economía es otra cosa, que la economía es la satisfacción de las necesidades de los seres humanos en un entorno de recursos escasos, y que el modelo neoliberal, que el modelo de la especulación, que el modelo de la competencia es un modelo que fracasa y que es incapaz de responder a las necesidades de las mayorías sociales. Y creo que eso no es una cosa nueva. Es algo que desde el movimiento popular, desde el movimiento obrero y fundamentalmente desde el movimiento feminista en esta última ola se ha puesto encima de la mesa como un elemento clave de necesidad de transformación de nuestra sociedad. Todo va muy rápido, pero yo recuerdo que estábamos en el Parlamento cuando decían que no iba a pasar nada y se aprobaron los presupuestos del señor Montoro. Se aprobaron los presupuestos del señor Montoro con el voto del PNV. Que era un elemento fundamental de sostenimiento del PP en ese momento. Y hay que recordar por qué el PNV cambió de posición. El PNV cambió de posición porque había un movimiento de pensionistas que pasaba por debajo del Sabin Etxea diciéndole que no era suficiente con que en esos presupuestos se incluyese la subida del IPC, sino que lo que era necesario era la defensa del sistema público de pensiones, basado en el reparto como un elemento fundamental de justicia social. Al PNV le hizo modificar la posición las dos huelgas del movimiento feminista que pusieron encima de la mesa la crisis de los cuidados y que era necesario un cambio en profundidad en la propia estructura del Estado. Eso fue lo que hizo que cambiara la correlación de fuerzas. Y eso es una enseñanza que nosotros y nosotras no debemos olvidar. Las organizaciones políticas son fundamentales. Pero nosotros y nosotras nacimos para abrir la puerta a que los sectores populares tuvieran la posibilidad de tomar en sus propias manos la acción política. Que la política no es algo reservado a los políticos, sino la posibilidad y el arte de hacer posible lo necesario. Y para los cambios necesarios en este momento es necesaria la participación de los millones en el proceso político. Que se puede salir de una crisis poniendo las necesidades y los derechos de la gente corriente en el centro. Y ese es otro de los aprendizajes. Y también quiero recordar, ya sé que lo sabemos, pero que todos esos pasos, que todas esas medidas que componen el escudo social, los ERTEs, etcétera, etcétera, han costado sufrimiento y esfuerzo. Porque como ya sabemos, tenemos enfrente
poderes poderosos, no solo políticos, también económicos, también mediáticos, que han impedido o han querido impedir, mejor dicho, que la salida de la crisis fuera esta. Ellos otra vez empujaban las viejas recetas, esas viejas recetas que causaron en el 2008 tanto sufrimiento a la gente. Hicimos frente a esa pandemia con medidas de urgencia, pero también hemos empezado a incorporar cambios estructurales o más de largo plazo. El salario mínimo interprofesional es un salario más digno. Hoy en Euskadi la gente se puede morir dignamente. Hace un año la gente no se puede morir dignamente. Hoy en Euskadi, los niños y niñas están más protegidos. Hoy el planeta, nuestra Tierra, en Euskadi también está más protegida, porque hemos sacado adelante una ley de cambio climático. Hoy los derechos de todas las personas también están protegidos, más protegidos. Los derechos de todas, de todes y de todos. Hemos venido a sumar, hemos venido a crecer, a fortalecer y a ser esa gran palanca de transformación social. Ni en Podemos Aldugu, ni en la sociedad vasca sobra nadie. Y tenemos claro que la construcción, lo digo aquí ante la militancia, tiene que ser colectiva. Queremos una sociedad sin privilegios, sin clientelismo, sin una economía especulativa y rentista, sin desahucios, sin explotación de combustibles fósiles que dañan nuestro planeta, sin violencias machistas. Nos queremos vivas y nos queremos libres. No compartimos una oposición del no por el no. Esa es una de las características que queríamos llevar al Parlamento y que creo que estamos intentando evidenciar y materializar. No pensamos que una oposición dura porque sí, simplemente basada en el no, sea, lo que nos pongan delante, está bien. Tenemos el ejemplo de Madrid, los compañeros que están en Cortes Generales conocen muy bien, ya sabemos que este tipo de oposición cerril no lleva a ningún sitio, pero además creemos que nuestro papel es muchísimo más importante si conseguimos introducir nuestra impronta en cada una de las políticas de aquellos que nos gobiernan, aunque gobiernen en mayoría absoluta y estén muy fuertes, pero que nosotros tenemos el deber de trabajar para que nuestra impronta quede reflejada en las políticas que se llevan a cabo. Vinimos a levantar alfombras, a abrir ventanas, a cambiar en la política en este país y a demostrar que existe otra forma de gobierno. Lan asko egiteko, legeak sobran dauzkagu, negoziatu alizateko, hori izango da gure jarrera, negoziazioan benetan modu propositibo eta eraginkortasunez beteko jarrera izango dugu. Ez diogu bildurrik lanari, beraz, perspektibo horrekin, ekin egingo diogu gogor. Beste gobernatzeko eredu bat posible dela ere erakusteko.